Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Hoy toca Píldoras de la Sabiduría, uno de los eventos disponibles ahora mismo en Genshin Impact. Así que vamos aquí a la extraña del barranco y su peligrosa investigación. Básicamente tenemos misión que nos dará unas poquitas protogemas, que nunca está mal. Así que vamos a disfrutar un poquito de más contenido de esta 3.0, que lo que digo, creo que es una versión que viene cargada de eventos, pero ojo, hay muchas más sorpresas y sobre todo yo diría que más importantes para lo que se viene con el Genshin. O sea, estamos en un punto bastante guay con esta versión con Sumeru. Me ha gustado mucho lo que hemos visto con toda la versión. Ahora viene aniversario de Genshin, viene la 3.1. Y una de las cosas que más me flipan de esta versión que vamos a ir descubriendo es el hecho de que por fin, a mi forma de ver, vamos a poder progresar en algunas cosas súper interesantes. Así que estoy muy contento con todo lo que estamos viendo, ¿eh? A ver. Vamos allá. ¿Dónde está el Selin? No tengo ni idea. Ah, aquí está. Ah, aquí está la con la que tenemos que hablar, pero ya que estamos vamos a llevar el Selin a su sitio. Que es aquí. Aleo. Ahí está, caza tesoros en el bosque, trofeo ganado. Toma ya, esto es de conseguir un montón de tesoros en Sumeru. Ya sabéis que hay más niveles, así que habrá que ir siguiendo buscando tesoros. Y ahora, pues ya que estamos, vamos a venir aquí a empezar este evento. Así que vamos a ver qué nos cuenta, en este caso, la extraña del barranco. Aquí hay un nuevo dominio, así que la cosa pinta guay. ¡Hola! Vale, al fin terminé. El siguiente paso es saber si funciona. Les demostré a todos que esta es la poción de alquimia más poderosa de todas. ¿Pero qué hace esta persona riéndose al borde de un precipicio? ¿Y por qué habla consigo misma? Tenemos que evitar que haga algo de lo que se pueda arrepentir. ¡Ey! ¿Cuándo habéis llegado? No, literalmente no te estábamos hablando mal a la espalda. Ha sucedido. Bueno, se presenta como Hanaya, la estudiante más prometedora de la facultad de Spantamat. Spantamat, madre mía, qué nombre. Esperen a que me convierta en una famosa erudita y escribir un artículo solo para hablar mal de ustedes. ¿Pero por qué tienes que hablar mal de nosotros? Si vamos de Buenry. Qué descortés. Unidad blanca de asistencia. Vaya. Vale, esto va de píldoras, no de batallas entonces. Ok. Pues tiene pinta de que... Vale, aquí está. Cambios en torno de combate. Vale. Esto es lo que hicimos en Mondstadt. Vale. O sea, continuamos un poco con lo que digo, con eventos. Esto es una historia que continúa el evento, pero bueno, ¿cuál es el trato que quieres proponernos? Básicamente va a ser que peleemos por la poción, ¿no? Vale. Vale. Efecto refundente, ¿no? Vale. ¿Explosión? Me preocupa más la explosión que un efecto refundente, pero bueno. Bueno, nos da recompensas, vale la pena, yo creo que vamos a ello. Tampoco es que nos falten moras, así que vamos allá. Vale. Bueno, pues qué interesada. Está siendo muy interesada, ¿eh? O sea, lo que aquí la gente de Sumeru va a lo que va, se lo busca, antepone el conocimiento a todo. Y muchas veces son unos bestias, o sea, es que te dicen las cosas a la cara en plan como que eres un sujeto y ya está, ¿sabes? Pero bueno, Paimon, te ves dudosa. Vale, va, pues la vamos a ayudar, Paimon, pero porque tú lo dices, ¿eh? No porque yo quiera, porque se ha portado mal con nosotros. Me ha dicho viajero rubio y a ti te ha dicho cosa blanca con alas. Vale, pues vamos a ver si así se convierte en mejor persona. Bueno, pues queremos probarlo, va. Vale, hay un dominio y qué directa. Bueno, esto es lo que digo, ya directamente aquí, en este evento, le da igual la historia. O sea, esto es ir a enfrentarnos. Lo bueno, tenemos aquí el dispositivo, aquí está explicado, ¿vale?
Tenemos tres rondas de desafíos. En cada ronda tendrás que derrotar en tiempo establecido a enemigos que no dejan de aparecer para obtener puntos. Vale. Pues desafío nuevo aquí a... A ver. ¡Wow! Al dominio vamos. No sé cuántos serán, pero seguro que está divertido. Así que nosotros, mira, hay cuatro, ¿no? Por lo que veo, vale. 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 Ah, y aquí el juego ya te propone algún equipo, ¿no? Vale, pues vamos a hacer un poquito de caso. Yo me meto aquí a Yoimiya, ¿vale? Ahora veréis el porqué, pero bueno. Así tenemos dos arqueras, tenemos también el tema del hidro y con el crío pues podemos hacer bastante, bastante daño. Vamos allá. Es que es lo que digo... Ahí está, ¿veis lo que os decía, no? El combate así fácil. No touching. Tidal wave. Tidal wave. Shouldn't let your guard down. Witness the power of Gua. Rain outlines your fate. No lo sé, lo que quería cambiar a Yoimiya, la he liado yo, perdón. Ahí está. Me estoy liando con el equipo de... O sea, con los cambios de equipo. Por el rollo de cuando juego de normal, ¿sabes? En plan, como llevo de normal un equipo de con una configuración, se nota muchísimo. Pero bueno, ¡ojo! Proto de lagartito feo. Bueno, vamos aquí a soltar la perla. Y allá vamos, hombre. Ahí está la flor de Ganyu que nos va a ayudar para todo esto. Muy bien, uno menos. ¡Riptide! No, my sword. Rain cutter. Rain outlines your fate. Feels a slit. Hay que tener cuidado porque como nos enganchan ahí, no, es que claro, no me van a dejar hacer nada. Entonces hay que parar mucho con el cuidado. No está dejando ni cambiar, chaval, de personaje ahí. ¡Ah! ¡Fuera! Vamos allá. Vale, 2000 puntazos nos hemos quedado. Vale, tenemos la ronda. Vale, dosis de agua gélida. Hidro, piro. Vale, aquí piro. Ojo, aquí pues vamos a probar. Vale, vamos a meter a Tartas. Vamos a meter a Tiluk en vez de Jutao. Al niño agua y a Yoimiya. A ver qué tal. Así de guay, sin healer ni nada, ¿eh? Aquí vamos a lo loco. Despacito y con poca letra. Vale. Le pegamos fuerte, tiramos aquí el... Vale, vamos allá. You can run, but you can't hide. You're mine. Riptide. Let me weave you a bird. Goldfish of Doom. The fuse is lit. Dawn, break forth. No time to lose. Ah, que están aquí estos. Ahí va. ¿Podría haber usado mi Tartas? Pues sí, probablemente. Hubiera estado bien, pero bueno. Ahí está, despíamos de lleno, ¿no? Bien. Enganchamos a este fuerte, que es el que me preocupa.
El que me preocupa es este. La mala Fifi me la quito rápido, pero el otro este es un problema. Entonces vamos a ir con todo. Cambiamos a Diluc y a Leo. Vale. Ahí está, por detrás. ¡Fuera! ¡Diluc! Ahí está. Bien. Ni tan mal. Vale, dosis llameante, boño, daño, piro y crío, ¿no? Vale. A ver. Ganyu. Diluc. Eula. Y Oimilla. Vamos a saco. Lo bueno de esto es lo que yo, tengáis el equipo que tengáis, vais a poder hacerlo bien. O sea, no vais a tener gran problema. Aquí es clave tirar. Vale, ahora por ejemplo ha aumentado el daño frío. Pues vamos allá. Vale, allá vamos. This is long overdue. No touching. Lo bueno que con derretido aquí nos lo vamos reventando rápido, a esto. Vamos. Adiós. Vale, fuera de estos. Venimos aquí. ¡Ojo! Vale. Ahí va. Freeze the core. ¿Cayó? ¡Diluc! No, Diluc, Diluc con el fuego ahora. Ahí está, el fueguito, vamos allá, pum. Ah, que no me ha cargado, genial. Ahí está. Bueno, 5000 y pico de oro. Está bien, lo hemos conseguido. Nos ha salido guay. Yo creo que más o menos probando equipos y tal ha estado bien. Y bueno, nos hemos sacado por lo menos el oro de esta, de este primer stage, que tampoco está tan mal, ¿no? Aquí vamos a píldoras, vamos a detalles. Ya sabéis que aquí tenemos las recompensas. Y en este caso, con tener 1000 puntos vale para tener ya las 90 protogemas que nos dan, que no es poco. Pero como podéis ver, ya tenemos completado el primero de ellos. Hay 3 más que vamos a ir completando ahora para obtener todavía más. El objetivo es llegar siempre a 4000, así que vamos a seguir con estas pruebas. Y bueno, aquí está la misión no explicado y todo eso, la expresión controlada. Así que básicamente hay que completar todas las pruebas estas y poco más. A ver, vamos a hablar con ella. Te ves muy emocionada. Vale. Le decimos los pros y los contras de las píldoras. Vale. ¿What? A ver, quiere obviamente progresar en Sumeru, ¿no? Pero es lo que digo, es que aquí todo el mundo está obsesionado con el conocimiento. O sea, el conocimiento es poder. Vale, yo lo veo, lo entiendo. Pero ostras, aquí llegan a unos niveles de locura que no es normal. Por eso te hiciste investigadora académica, vaya. Por fin lo entiendo. Vale. Pues aquí, pues por lo menos lo que digo, han sido eventos que, es lo que digo, son fáciles, se consiguen un montón de protogemas y están bastante bien. O sea, en el mundo hay personas más buenas que malas. Vale. Bueno, pues por lo menos le hemos dado un consejo para que no sea tan agria
a nuestra amiga Hayanat. Ahí, ahí, trabaja un poquito en tus emociones, siempre viene bien. Bueno, parece que le hemos ayudado. Obviamente ahora voy a completar... Aquí nos da un caldero de alquimia que es para la casa, ¿no? Ahí está. Vale. Nos da el caldero de pruebas y, bueno, pues tenemos un bonito caldero aquí para disfrutar. ¡Tú puedes, Hanayat! Esperamos que tus viajes te lleven a grandes lugares y a grandes aventuras. Con esto Hayanat se va, obviamente el dominio se queda, podemos seguir utilizándolo. Así es la vida del aventurero. También tenemos que saber actuar con firmeza. No, es lo que digo, igual que aquí hemos visto que lo que hicimos con otro lorito funciona, ya tenemos las protoformas, tenemos el caldero. Hemos controlado la misión de expresión controlada, pero como podéis ver aún tenemos por aquí, ¿no? Para el dominio, para el tema de las píldoras de la sabiduría, que es lo que vamos a estar haciendo ahora el resto del vídeo. Así que vamos dentro del dominio y a completar los otros tres desafíos para hacernos con el 100% de este evento. Ok, pues vamos con las siguientes peleas. Vamos a ver un poquito qué más nos queda por hacer aquí en este dominio. Hemos completado el primer oro, así que vamos a por el segundo. Aquí, como siempre, vamos a poner multiplicador por 2. Y vamos al desafío de un jugador para darlo todo. Vamos a ver. Vale, daño electro, daño físico. Físico Eula va bien. Vale. Ok, vale. Esto puede ser interesante para Eula. Obviamente voy a poner la mía. Aquí me hice a Raiden Shogun. Yo voy a poner a Ketchin. Y sí que voy a coger a Razor, pero luego voy a coger a Yoi y Milla. Yo creo que con este equipo tengo más de hacer que con el otro. Y bueno, sin más que decir, vamos, a, tío, vamos allá. Ya, me aumenta el electro, ¿no? Vale. Vamos allá. ¡El lobo! Ya sabéis que aquí tenemos varias fases, pero la clave es intentar en esta el hacer por lo menos grandes puntos, ¿vale? Así que vamos a tirar de nuevo esto. Está dejando, genial. Ah, no, es que me ha dado el este otra vez, ¿no? Pues vamos allá. A ver si sale, ahí está físico. Vamos allá con Eula, chaval, esto es brutal, ¿eh? El daño físico de Eula que se note, chavales. Razor. Y Eula. Tiramos la ulti, ya sabéis, nos lo vamos a quitar rapidito por el tema del daño físico. Volvemos a tirar aquí esto, ahí está. De nuevo, Ketchin. Buah, es que así da gusto. Queda un minuto, todavía, ojo. Vale, ahí tenemos el daño físico. Ojo que este que no se nos ponga el escudo. Sobre todo lo importante es eso. Vamos allá. 1, 2, 1, 2. Congelamos un poquito. Quitamos otra vez. De nuevo aumenta el físico y todo, así que vamos a por ellos. Ya es lo que digo, con Eula, realmente aunque los techos estén aquí, se nos va a hacer muy fácil, ya lo estáis viendo. Vale, aquí ahora, qué chingo. Semilla. ¡Ay, pilla a Razor, tío! Ya liado, ya liado, no pasa nada. Se ha puesto otro escudo, pero con el electro podemos quitárnoslo, ¿vale? Ahí está lo bueno. Semilla. Vale, y ahora aquí. ¡Yula! Vale, por lo menos a este me lo he quitado. Está bien, hemos completado la primera ronda. Lo tenemos aquí de tranqui, vamos con la segunda. Bono de daño electro, daño piro. Vale, electro y piro, pues vamos a ver, ajustes de equipo, aquí no, a Chris sí que me lo voy a poner, luego voy a poner a mi Ketchin, luego voy a poner a Yoi Milla, y luego voy a poner a Diluc, y ya está, así, triple electro es más daño. Tenemos aquí a la locura de Klee, que siempre va bien. ¡Wow! Vale. Vamos allá. Vale, vamos a derretirlo. A lo rápido. Es que es Klee. Es que Klee va completamente solo, ¿eh? O sea, poca broma. Vamos
Vamos allá ahora con Diluc. Ya al lío. Vale, fuera. Vale. Aquí la clave es, tiramos esto, cambiamos a Jamie ya. Ahí está, como veis, le pasamos bastante poco. Ten en cuenta que no llevamos healers, entonces claro, este tipo de enemigos puede ser un verdadero peligro. Hay que esquivar y golpearle con todo lo que tengamos. Vale, tenemos el fuego. Ahí va. Cambiamos hacia Diluc rápido. Vale. Vale, esquivamos. Un poquito de click. De chin por aquí. Ahí está. A ver, la clave es intentar quitarnos aquí al Abachurlo. Así que vamos a combinar todos nuestros tiros, todos nuestros ataques. Para por lo menos lo que yo. Nos lo quitamos que nos va a dar un montón de puntos. Ahí está. Vale, ahora vienen estos, que ojo, no me va a dar mucho tiempo, pero bueno, vamos a ir con Diluc y ya está. ¡Pum! Tenemos que llegar a 4000, ojo, todavía nos faltan ahí 1100 puntos en esta ronda y aquí van a ver sabuesos, vale, bono de daño electro y daño hidro. Aquí nos recomiendan a Ketchin, nos recomiendan aquí al Crack, Fischl, que va a venir bien, yo creo que sí, ¿no? Y meter una Yoimilla no estaría mal tampoco. Meter una Yoimilla en vez de... Sí, en vez de Fischl vamos a meter a Yoimilla y luego al Niño Agua. Yo creo que puede ser una buena build. No, vamos a probar. Vale, vamos un momentito. Vale, lo tenemos bien. ¡Hayato! ¡Toma! Hayato me parece, lo que digo, una picadora integrada. O sea, fijaos, el daño que hace y lo bien que va, ¿eh? Ya sean sabuesos, ya sean lo otro. Es magia, chavales. Aquí lo que sí que veo que me falta es cura, ¿eh? O sea, poca broma. Vamos allá. This is getting interesting. Vale, aquí el problema que voy a tener es la vida, tío. O sea, se me están reventando todos. No, my sword. Rain outlines your fate, body and mind. I have taught you everything I know. Que no tengo equipado lo de curarme, o sea, es un problemilla. Voy a intentar hacer los puntitos, a ver si consigo. Vale, ahí está. Bueno, bueno. Queda poco, queda poco. Ahí está. Venga, venga. Hay que reventárnoslo. Vale, queda Yoimilla. Vamos con ella. Ya está, ya tenemos los 4000. Y ahora me puedo curar, no me puedo curar en plan, a ver, no me puedo curar. Que claro, me va a bajar la vida, son 9 segundos lo que tengo que aguantar. Sin que me golpeen, ¿no? Vale. 3, 2, 1, lo hemos conseguido. ¡Uhú! Hecho. Vale. La verdad que ha estado bien, tenemos el nuevo récord, lo hemos conseguido, hemos aquí completado el objetivo. Así que nada, vamos a preparar el siguiente a ver qué pasa. Ok, pues ahora vamos a por el siguiente. Ya hemos completado dos dominios de estos. Vamos a ver, ya sabéis que aquí son pocos, solo son 4, pero bueno, hemos conseguido el oro en 2. Así que ahora aquí vamos a ver de qué va esto. Vale, daño dendro, ostras, daño dendro electro. Vale, aquí yo creo que vamos a tener que fiarnos de Tignari, de la Ketchin, que me voy a poner la mía. En vez de Fischl yo voy a meter a Yemilla y a Kolei.
Yo creo que así vamos bien. O sea, a ver, es un equipo. Solo he cambiado realmente un personaje que es Yoimiya. Lo que digo, Yoimiya me mola mucho por el tema de lo del arco, por la potencia que tiene. Va realmente bien. Aquí, pues, como podéis ver, pues tenemos un grupito interesante y fresco de enemigos. Así que nosotros vamos a aprovechar a tope del combo de, por ejemplo, Kolei con Piro para intentar quitar todo el daño posible a los enemigos de manera rápida. Así que ya sabéis, aprovechar al máximo el bug y a por ellos. Aquí lo importante es hacer puntos, ¿no? Pues vamos a ello. La verdad que Kignari también mete buenos tíos, poca broma. Tengo que probarlos, lo que digo, tanto Dendro, y al final aún no me he hecho ninguno de los personajes nuevos. Eso dice mucho de lo manco que a veces soy, O sea, me pongo aquí a disfrutar del juego, pero no aprovecho lo guay que son lo de los personajes machos. Entonces, hay que hacer algo, hay que hacer aquí estudio. Bueno, vamos allá. Más bien. Eso es lo que digo, Kolei quita muchísimo, poca broma. ¿Qué ha pasado? Se me ha rayado el... Vale. Es que tengo que hacerlo con Yoimiya, porque si no esto va a ser lento. Ahí está. ¡Victory! ¡Pum! Esquivamos el ataque, le soltamos aquí todo. Cambia rápido a Yoimiya para bombardear todo esto. Hay que reventarnos a esta. Ahí está, tío. Que si no, la va a liar. Tiramos de nuevo el orbe. Fuera este y ahora vamos a por el simple. Este nos lo vamos a reventar de dos golpes. Poca broma. Ahí está. Vale. Vamos allá, al lío. A ver, aquí la clave debería ser por lo menos quitarnos a poder ser a uno de estos. Ahí, en plan guay. A ver, hemos pasado los 1000 puntos. Eso es bueno. ¡Oh! Fuera. Vale, por lo menos a uno nos lo hemos quitado. ¡Wow! Voy justito, en esta, voy justito. La verdad que los enemigos son tochos. Vale, daño dendro, daño hidro, tío. ¡Fua! Es que me está... Aquí ya me fastidian mucho los equipos. Voy a meter a Xiao en medio y voy a hacer busteo con Xiao. Es que no se me ocurre otra cosa para hacer punto rápido en este caso. Sin que se me vaya la cosa mucho de madre. Así que vamos a probar. Va, dentro. Lo que digo, Kolei. Agüita por aquí para apagar un poquito los fuegos que tengan las plantitas. Y vamos con Xiao, ¿no? Ahí a rematar como locos ahí. Va, 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 va. Vale. No. No es mi guardia. Vale. Vale, ahora es el momento. Vamos a combinar el poder de los dos. Vale, vamos a ir con Xia otra vez, a full, a tope. No puede quedar ninguno, vale, vale, aquí hay más. Es lo que digo, todo lo que sea el ruseo aquí nos va a venir bien, así que vamos a por ello. Ahí está. Aquí ya vamos mejor. Se nota el cambio de Xiao y demás. Vale, tiramos esto. Ojo, Tignari. Juegazo. Ahí está. Florecimiento. Tenemos todo. Los tenemos en el suelo. Vamos un poquito con Kolei. Cambiamos a Kokomi. Nos los vamos reventando guay. Ahí está. Pasamos a Xiao. Muy bien. Xiao se viene aquí y se va a hacer aquí la 3-14. De nuevo Kolei. De nuevo Tignari. Ahí va. Muy bien, muy bien. Se la han comido entera. Vale, este problema es que no llego, tío. Ah, no he llegado. Digo, me veía que no llegaba, pero digo, bueno. A ver, hemos hecho bastantes puntos. A ver, ahora es daño dendro y piro. Vale, daño dendro y piro. Vale, Tignari, nos ponemos a nuestro Diluc. Y, por ejemplo, aquí cambiamos a la otra por Yoimiya. Y yo creo que... Es que, claro, llevo a... Yo creo que me puedo poner a Xiao.
son enemigos fuertes, obviamente, pero bueno, tenemos que hacer 1100 puntos. Así que vamos allá con todo, ¿eh? Aquí, de verdad. O sea, no os planteéis perder nada de tiempo, porque esto, como veis, son enemigos poderosísimos. Y aquí lo que interesa es soltarlo todo desde el principio. Con Xiao, por ejemplo, nos lo vamos a poder reventar bastante rápido, aunque no tengamos aunque no tengan debilidad. A los guardianes de las ruinas nos los reventamos fácil, ¿eh? O sea, ya lo veis, pum, fuera. Ojo, aquí el problema también es que como nos comamos un ataque más de estos con Xiao, pues nos la va a liar ahí a lo tope. Así que vamos allá. Nosotros vamos a golpear, cambiamos un poquito a Tignari. Y, por ejemplo, aquí pues cambiamos a Diluc para hacer un poquito de fuego. Y a ver si nos vamos reventando rápido todo. Tignari de nuevo, ¡pam! Ahí va el golpeteo. Nos quitamos a uno de los guardianes, que es lo importante. Y ahora pues vamos tranquilamente con Diluc y con Xiao aquí a full a por ellos. Ahí está, Tignari a tope. Y ahora pues con un poquito de fuego de Yoimilla, yo creo que este ya cae fácil, ¿no? Ahí está, cae rendido, muy bien. Huevecito por aquí, Xiao por aquí y al dios. Ya sabéis, aquí el tema es que no toque suelo Xiao para que no nos lo reviente. Pero bueno, si no lo revientan, pues eso que perdemos, pero el daño sigue aumentando, así que vamos bien. Tenemos tiempo, obviamente, pero aquí el tema es llegar a nuestro objetivo. Así que nosotros vamos a fuego. No había activado ni habilidad, genial. No pasa nada. Vamos allá, esquivamos. Vamos con Tignari otra vez. ¡Pum! Xiao se lo revienta. Muy bien, quedan dos, ¿no? Pues vamos allá. Doble de Xiao. Vamos a ir con Diluc, que puede solo. Vamos a ir Chinx, a Xiao y a Leo. Vale. Obviamente, yo os recomiendo aquí en este tipo de enemigos que vayáis claramente a por el grandote primero, ¿vale? El grandote nos la puede liar muchísimo. Así que con el grupo que llevamos, yo creo que vamos bien. Ya hemos superado el recorte, o sea, ya lo tenemos. Ahora pues simplemente vengo aquí, reventamos. Y lo que digo, ¿qué tenemos aquí listo con Yoimilla la habilidad? Pues a eso que vamos. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. Nos ha salido guay. No era complicado, ojo. Cuidadito aquí al final, pero ya está. Vegetación omnipotente, multiplicador con 2, ronda completada. No ha sido nada complicado, como habéis visto. Es lo que digo, son... yo creo que actividades que vamos a poder realizar bien, no vamos a tener ningún problema, pero al final pues nos permiten desbloquear rápidamente estos dominios e ir completando nuestra aventura aquí en Genshin Impact. Así que vamos con el último, vamos a ver aquí la tensión crítica. Ojo, aquí hay Berserkers, madre mía, Berserkers, aquí hay cosas chulas por lo que estoy viendo, creo que esta va a ser la definitiva. A ver, espera, el daño aquí es de ataque normal. Vale, ataque normal podemos coger, por ejemplo, a Eula. Vale, entonces voy a coger a Eula, Kamisato. Así. Es que en vez de Yanfei, yo creo que me renta más cogerme a Yoimilla. Vamos a probar con este equipo. Voy a probar con un equipo un poco más mío, pero por lo que digo, creo que al final con Eula me siento a gusto. ¡Freeze to the core! Esta está. Vale, daño físico, ¿no? Adiós. Vale, el escudito y el que no pueda pegar al otro ayuda, ¿eh? Vamos allá, pum, fuera. Vale, fuera. No, he cambiado a Yato, pero vale, ahí el change me ha salido un poco mal, hay que decirlo. Claro, están todo el rato blindados, entonces me toca aquí hacer la 3-14 o no puedo hacer nada, así que hay que reventárnoslo. Vale, uno por aquí y otro por aquí. Perfecto. Vale. Vale. Toma ya. Ahí está, le damos duro. Cambiamos. Y cambiamos. Y acto seguido, Yoimilla. Full.
¿Lo veis? Lo bueno de Yoimilla es que nos lo podemos quitar a este, por ejemplo, rapidísimo. Y con este sí que vamos a sumar puntos. Ahí está. O sea, con este es con el que se suman un montón de puntos. Entonces, hacemos el combo. Y yo creo que con esto nos valemos. O sea, al fin y al cabo, al final, aquí el poder se nota bastante por otros lados, como podéis estar viendo. Y ahora, pues, por ejemplo, si vienen otros de estos... ¿Tenemos 26 segundos? Sí, pero es que tenemos la ulti de Eula. Ahí está. Tenemos aquí todo para hacer el change. Cambiamos a Yato. ¡Acá! Soltamos aquí todo, cambiamos a Yoimilla. Y ojo, que con Yoimilla ahora lo que podemos hacer en esos 15 segundos es reventarnos a este para pillar un montón de puntacos. Así que lo que tenemos que evitar es que nos tumbe, ¿vale? Si nos tumba, nos la va a liar. Así que nosotros vamos a esquivarlo ante todo. Digamos esto y adiós. Ya está, lo hemos conseguido. Nos hemos hecho 1700 puntos en la primera ronda. Fácil. Ha sido bien, ha sido bien. Esta ronda había que aprovechar. Vamos a ver la segunda. Aquí hay muchos hongos, ¿vale? El ataque normal aumenta, vale, el ataque normal aumenta, daño contra los enemigos cercanos, vale, aquí no hay daño elemental, todos, daño elemental, vale, pues aquí sí que me puedo poner lo que me dé la gana. Vale, pues Eula, Diluc, no, Eula, Hayato, a que no me voy a poner a Yuchin aquí, y Sakarosa, Diluc y Sakarosa, chaval. Y me quito a Yuimilla, no, doble piro, vamos a probar con esto, vamos a probar con algo básico simplemente. Para ver qué tal va todo de daño. Ahí está, nosotros empezamos fuerte. Ya sabéis, ¡Diluc! Vale. Diluc se ha reventado literalmente a todos, menos a este de aquí. Ya está, ya no hay hongo. Bien, Yoimilla. Tiramos el fuego. Lo bueno de los hongos y tal es que con Yoimilla, como podéis ver, vamos literalmente a ataques rapiditos para quitarnos a cada uno de ellos. Y no van a ser ningún problema ninguno de ellos. Pero obviamente el problema que tienen estos bichitos es que pueden guardar un poquito o resguardar debajo del suelo. Entonces ahí nos la van a liar un poquitín. Pero ese poquitín nos va a dar un poquito igual. Nosotros lo que digo, cogemos a Yato, nos reventamos aquí a lo fácil a los que pillemos. Y si no, con Eula rematamos, tiramos la ulti y lo que haga falta. Lo bueno aquí es que al estar lloviendo, al estar el agua de Yato, vamos a estar congelando continuamente. Así que eso, más por ejemplo cambiar de personaje y soltar el espadón, es igual a que una rondita de enemigos nos la vamos a quitar en 0, así que ¡al lío! Creo que esta va a ser la mejor combinación de equipo que me he sacado en esto, ¿eh? Es lo que digo, es que se nota mucho Eula, me gusta mucho su power. Y bueno, aquí si encima juntamos a los cracks, la verdad que el camino yo creo que está más que llenado, está hecho. Podría estar haciendo más puntos ahora mismo, perfectamente, os lo digo, pero estoy aquí de chill. Estoy ahora, por ejemplo, con Yoimilla, mira, aprovecho y me sumo puntito rápido, ¿vale? Vamos allá, pam, nos quitamos uno de estos, ya llevamos. El plan es, aquí tengo que llegar rápido a los 3000, así que lo que digo, cambiamos a ti. He cambiado a Diluc. ¡Ay! He cambiado a Diluc con la configuración de mi equipo normal. Se me va. Vale, ahí está, fuera, fueguito. Por aquí, más enemigos, ¿no? Pues vamos a ello. Vamos a Eula. Vamos a quitarnos rápido a cada uno de ellos. Fijaos que ya hemos pasado los 3000, que era el objetivo, así que vamos bien. Nos quedan todavía 20 segunditos, así que podemos gozar. Y, por ejemplo, aquí pues vamos haciendo el change. Vamos aquí derretiendo, vamos a... primero aquí sí que ya cuando queda poco tiempo, aseguraos de marcar los puntazos. O sea, de ir a por los enemigos que necesitéis. Y hasta ahora aquí, por ejemplo, tenemos lo de Eula. Pues vamos a hacerlo rápido. Tiramos, atacamos un poquito y hacemos el cambio aquí, ¡pam! Ha funcionado, me he hecho puntos. Ha funcionado, es lo que digo, es la magia de Eula. Vale. Ataque de daño normal, considerable el daño en el salto. Ostras, aquí se ha dado picadora, chaval. Bueno. Vamos a ponernos aquí a Eula, vamos a poner a Xiao, pero a mi Xiao, obviamente. Y a Cookie Shinobi por el tema de Electro. Yo creo que va a ser un equipo extraño, pero a la vez importante. Sí que es verdad que al no tener arqueros, lo que digo, no voy a aprovechar al máximo el bug de Yoimilla, que digo yo, de ponerme a por todas. Pero oye, tenemos que hacer 500 puntos, no es mucho. Y con Xiao, yo creo que con Xiao y con este equipo, yo creo que podemos, vamos. O sea, Cookie Shinobu, por ahí está, un poquito de... Es lo que digo, el arco de Cookie no es lo mismo, obviamente, que lo que buscamos aquí con Xiao, fijaos. Vale, uno por aquí. A ver, el problema es que se me ha alejado mucho de estos, ¿vale? Pero no pasa nada. Fuera por aquí los dos. Vamos allá por ellos. Bueno, el tema es que vayan viniendo los enemigos y así nosotros pues podemos ir quitándonos rapidito con Xiao. Ya hemos hecho los 4000 puntos, ¿eh? O sea, ya el reto estaría completado, así que tenemos 1 minuto y 22 segundos para sobrevivir. Que no nos toquen. Y de paso pues reventarnos aquí a todos a lo fácil, así que ya sabéis. ¡Vaya tú! Esto lo voy a disfrutar simplemente. A ver cuántos puntos podemos hacer con esta burrada de equipo, chaval. Ah, mira, una de estas, qué guay. Pues mira, Eula. Ahí, congelada. Ahora que estáis todos aquí, perfecto, ¿no? ¡Pumba! ¿Dónde está el amigo? Aquí. ¡Cayó tú!
Y ahora Xiao. ¿Dónde está el... ¿No le llego? ¿Dónde está? Evil Conquering. Voy a reventarme rápido, tío, porque si no, va a ser una locura. Ahí está. Vale, más. Que no llego. Me he quedado a un centímetro de él y no llegaba, tío. Digo, ¿qué está pasando? ¡No! Vale. Ya se quita el escudo, que es lo importante. Digo, si se me pone el escudo, aquí me la lían, ¿vale? O sea, 5300. Vale, de nuevo. No estoy tirando ni a píldora, lo sé, lo sé. O sea, yo voy muy a full, ¿eh? O sea, estoy a full, no, lo siguiente. Bueno, vamos a intentar por lo menos reventarlos a estos y a ver si me paso los 5500 ahí. ¡Oh! Me he quedado corto. Bueno, 5000 y pico están bien. O sea, creo que ha estado guay. Tensión crítica completado también. Y con esto, pues lo que digo, nos hemos quitado un evento que no es complicado para nada, creo yo. Ha estado divertido. Ya habíamos hablado con el personaje y todo para completar su investigación. Así que lo único que nos falta es venir a la ventanita de eventos. Venimos a píldoras de la sabiduría, detalles del evento. Y aquí pues cogemos todas las recompensas. Como podéis ver, van a ser un montón de buenas recompensas. Aquí el objetivo era solo conseguir 4000. Así que no es algo que sea complicado para nada. Y bueno, nos lo hemos sacado literalmente en un ratito. Así que evento completado. Aventura de píldoras de sabiduría a full. Y pues bueno, ahora un poquito continuaremos con la aventura y con todo lo que tenemos que hacer. Aún quedan eventos, aún quedan cositas por hacer. Así que vamos aquí a tope con Genshin Impact para darlo todo una vez más en el canal.